Toma, Alan. No podemos beber en tan pintoresco lugar. El aire aquí te embriaga. Pero no romperemos la tradición. A su salud. ¿Qué estamos cocinando hoy? Chili con carne ahumada. Mientras tanto, asaré las costillas de res al carbón. El marinado de hoy será explosivo. Tomaremos un poco de esta mostaza. Y adjica abjasio. Te dije que el vino es bueno. Mi herida está sanando rápido. Por el poder sanador del vino. Muy bien. Los frijoles ya están listos. El fuego estaba fuerte. El ladrillo se calienta y no necesita carbón. Está hirviendo. ¿Cuánto tiempo tardará en cocinarse? Un par de horas. Mis costillas de res estarán listas entonces también. Necesitamos drenar el agua.
El clima en la montaña cambia muy rápido. Por seguir saludables. Alan. Dime. Tus frijoles están hirviendo mucho. Las montañas se nublaron. Y un poco de ajiga casero. Bien. Necesita más sal. Un poco de pimienta negra. Bien, Alan. Que el alma siga joven y el cuerpo animado, a cualquier edad. Un excelente plato. Toma nota de esto. Picante. ¿Puedo ordenar ya? Sí. Deme 5 kilogramos de carne, por favor. Son 1842 rublos. Pícalo para mí, por favor. Gracias.
Hoy voy a visitar a mi viejo amigo junto con mis hijas. Quiere compartir con nosotros una buena receta de verduras rellenas. Bienvenidos, amigo. Georgi Katkas está aquí. Este es mi amigo. Es dentista. No es un blogger, pero le encanta cocinar comida deliciosa para su familia. Y hoy nos invitó porque quiere compartir con nosotros una buena receta de verduras rellenas. ¿Vamos a ver qué fue lo que preparó? Empecemos. Bien. ¿Hay suficiente? Sí, sí, está bien. Me dijiste que comprara tomates y unos pimientos. Pues qué bien. Me dijo que comprara calabacines, no sé para qué. Trae vasos, tomemos una copa. Mientras Alan no está, vamos a servir un poco de vino. Bienvenido a tu ciudad natal. Me alegro mucho de verte, Georgi Katkas. Por nuestra reunión. Y a su salud. Buen vino. Olvidé el aperitivo. Amigos, hoy vamos a cocinar verduras rellenas. Por eso hemos comprado diferentes verduras. Tenemos pimientos, calabacines, tomates y berenjenas. Además, también compramos 5 kilogramos de carne molida, algo de arroz. En este momento estamos sirviendo algunas hojas de col para rellenarlas con carne. También tenemos cebollas, ajos y cilantro. ¿Y las hojas de parra? ¿Hojas de parra? Oye, no me dijiste nada al respecto. Creo que no hay problema con las hojas de parra en el Cáucaso. De todos modos, creo que sé dónde está tu viñedo, amigo mío. Muy bien, vamos a buscar algunas hojas. No tantas. ¿Es suficiente? Sí, por supuesto. Me acostumbré a mis cuchillos y por eso los traje. Necesito este cuchillo. Este también será útil. ¿Qué necesito cortar? Hay que moler un montón de cebollas. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Tu procesadora es pequeña. Está bien, lo haremos en dos partes. ¿Y el cilantro? Sí, muélelo. Y el resto del ajo también. Necesita más sal.
El cuchillo está afilado. Me corté. Dame una servilleta. No quiero tirar el interior de los tomates. Lo añadiré al agua para las verduras. Alan, tomemos una copa. Estoy a favor. A tu salud. Gracias, por nuestra salud. Por nuestras familias y por sus familias. Alan, tus dedos son más flexibles. Creo que será mejor que vaya a preparar el caldero. Está bien, Georgie. Este es el caldero donde cocinamos la sopa de cordero. Lo dejé aquí porque a ellos les encanta cocinar y pasar agradables veladas con una deliciosa cena. Vertemos el agua hirviendo. Tapémoslo y tomemos un trago. ¡No! Buenas noches. Hola. Hola. Gracias. Por nuestros amigos. Por nuestros amigos. Es un placer tenerte aquí, Georgie. Gracias. Hace mucho que no estoy aquí. Sí. Salud. Qué bien. Huele tan bien. Tanto que estoy llorando. No puedo. Me emocioné tanto. Vamos a hacer un poco de salsa.
Necesitamos 4 dientes de ajo. Y matzón y casero. Añadimos un poco de cilantro. Me quedó espectacular. Mientras Alan está afuera, pondré 2 cabezas de ajo aquí. Los vegetales están listos. Pongamos nuestra mesa. Sostengan bien su plato. Oye, acércate. Vamos. Déjame ponerte una pieza. Te serviré una porción. Bien, Georgie. Por nuestras hijas. Que Dios les dé salud. Que Dios les dé salud. Así es siempre. Bien, Ganso, llegó el día. Vamos, vamos. ¡Qué frío! ¡A su salud! Así está mejor. Hoy cocinaremos ganso. Le haré algunos cortes para hornearlo bien en el tandoor. Ahora rellenaré este ganso con manzanas y frutos secos.
También zanahorias. Papá, ¿qué haces? ¿Es el ganso? Pues sí. Toma. Sí, entrará todo el relleno. Un poco de granada. Para coser al ganso, usaré una aguja e hilo. Ahora lo marinamos. Busquen algo de paprika, sal y pimienta negra. Ahora agrego crema de leche. Lo mezclo bien. Y lo unto al ganso. Es el turno de las especias. Es un ave joven. Con 50 minutos ahí bastará. Pasó media hora. Veamos cómo está. Ya tiene buen color. Vamos a dejarlo 20 minutos más. Las especias hacen su trabajo. Sí. Quedó increíble. Eso así. Tomemos algo. Entré en calor. Hagamos un brindis. Un chacal ve a un león y le dice, ¿quieres pelear? El león ni siquiera lo mira.
El chacal se enfada y le dice, si te niegas a luchar contra mí, le diré a todos en la sabana que me tienes miedo. El león lo mira con una mueca de fastidio y dice, es mejor que te culpen de cobarde que el desprecio por pelear con un chacal. Quiero brindar por la autoestima y la valoración personal. Ambas nunca deben faltar. Salud. Ahora entremos. Increíble. Miren qué bien quedó. Hoy recibimos un paquete interesante. Abrámoslo y veamos qué hay dentro. Camembert. Brie. ¿Quieres ayudarme? Sí, quiero. Mira este queso que recibimos. Es rosa. El paquete es rosa. Veamos qué hay dentro. Es un queso apestoso. Nunca lo había probado. Hecho en Briansk. Queso blanco de Zhukovka. Camembert, 50% menos grasa. Brie, 60% menos de grasa. Papá, no puedo esperar a probarlos. Yo tampoco puedo, Angelina. Eso vamos a hacer ahora. Probaremos este vino antiguo. Papá, vamos a probarlo. Okay, cariño. Buen queso.
¿Qué te parece? Vino antiguo, cosecha del 2004. Y queso de moho blanco. Es una combinación perfecta. ¡Qué gran vida tenemos ahora! Llevamos vaqueros rotos, comiendo queso apestoso, bebiendo vino. Lo único que nos queda es conducir un auto convertible. ¿Cuándo llegará ese día? No sé. Por nuestros sueños. Bien, amigos, para combinar este queso, vamos a asar un pollo en un asador. Para asar el pollo necesitamos cáscaras de tamaño medio, 2 kilos cada una. Tomaremos un poco de aceite de oliva para marinar el pollo. También un poco de esta salsa. Angelina, cariño, ven, por favor. ¿Qué pasa, papá? Tráeme un poco de sal. Mamá, ¿dónde está la sal? ¿Sal? Aquí tienes. Gracias. ¡Papá! ¡Papá! Aquí tienes. Creo que todo va a quedar delicioso. Oye, cuidado, te caes. Empezamos a pinchar el pollo en el asador.
espolvoreado con semillas de sésamo. Vamos a poner un poco de queso brie en el horno. Vamos a abrir y ver qué es lo que pasa. Se ve muy bien y delicioso. Caliente. Toma. Este queso es alucinante. Nunca comí un queso tan sabroso. Estoy orgulloso de los fabricantes nacionales. Viene muy bien con la carne. Necesito un trago. Muy bien. Es una cosa extraña, amigos. Cuanto más vino bebo, más relajado me pongo. Cuanto más relajado estoy, más vino derramo. Pero cuanto más vino derramo, menos bebo. La lógica sugiere que cuanto más bebo, menos bebo. Un razonamiento lógico impecable. Es increíble. Por la lógica de los hombres, amigos. Este queso me encanta. ¿Puedo masticar un poco? Dejaré el resto para que se tueste más tiempo. Se me olvidaba, hay que alimentar a los niños. Me dejé llevar. Aquí hay un guante. Ayúdame, por favor. Ah!
papá. ¡Añá! Está bien. Aquí tienes tu trozo de queso. Toma. Cielos. ¡Añá! Sírveme un poco. Claro. ¡Ven afuera! ¿Bien? ¿Necesitas agua? Muchas gracias. El otro día cocinamos cangrejos de río, pero ahora solo los serviremos. Se escapa de nuevo. Primero preparamos el agua para los cangrejos. Necesitamos algo de limón.
Maíz. La menta aromática ablandará el agua. Y una cebolla. Salamos. ¡Vamos! Un poco de pimienta. Y esperamos a que hierva. El agua está hirviendo. Añadimos manzana verde. Y eneldo. Había algo de menta ahí. Pongamos el cangrejo. Trato de agarrarlo. Tenemos muchos cangrejos. Tendremos que hacer una segunda tanda. Suficiente. Los cangrejos están listos. La cerveza no te destruye. El agua sí lo hace. Yo también quiero. Yo también quiero.
Está muy rico. Hoy nos vamos a llenar con cangrejos. Lo disfrutaremos. Hoy vamos a cocinar pollo rostizado lo más fácil posible. Y tengo a alguien que me ayudará a marinarlo, Alesia. Para hacer la marinada necesitamos la adjika de Abjasia. Ahora vamos a añadir el aceite y la sal.
¿Qué tipo de vino beberemos? ¿Rojo o blanco? Me gustaría champán. Entonces será champán. Primero pensé en beber vino. Después de todo, es una ocasión para celebrar. Por eso tomemos champán. Por la mañana el champán es para los aristócratas o blogueros gastronómicos. Bueno, no somos aristócratas. ¡Salud! Es una celebración. El pollo está listo. Podemos marinarlo. ¿Necesitas un poco de ayuda? No, estoy bien. Engrasamos nuestra sartén. Nuestro pollo está listo. Lo llevamos al horno. Pon otro aquí.
jugar. Ven aquí. Papá, aquí está. Bueno, 3 minutos más y estará listo. Ven, ven. Quiero comer, tengo hambre. Esta es una copa de champán para brindar por nuestros seres queridos. Para que siempre estén ahí con nosotros, y nosotros, a su vez, les hacemos felices. Por ti, querida. Y por ustedes, amigos. ¡Qué deliciosa marinada! ¿Cómo lo hiciste? Es un sabor inusual. Siempre me ha gustado esta parte del pollo. Es delicioso. Oh, gracias. La codorniz en general es muy tierna.
Hay una cosa más. Toma, tú también, negro, come. Escucha, me gustaría probarlo con limón. Codorniz con limón. Es un sabor inusual. Sugiero que lo prueben. Toma. Dame. Bien, bienvenidos a la cata de vino. ¡Vamos a cocinar! Hoy cocinaremos cangrejos de río. Y lo vamos a hacer de una manera inusual.
Vamos a ponerlos en una brocheta. El aceite está listo. Podemos poner el cangrejo. Los freiremos durante 3 o 4 minutos. Vamos a enviar el siguiente lote. Las brochetas están listas. Vamos a sacarlas. Sí. A menudo se prefiere tener una falsa felicidad para llenar con ella la falta de una felicidad real, porque se vive según las costumbres de este mundo. Esta copa de vino seco casero la quiero brindar por esas personas que no viven de esperanzas imaginarias, sino que crean su propia felicidad. Por ustedes, amigos. Ah.
Con tanto cangrejo de río, se puede beber mucho vino, por no hablar de la cerveza. Lástima que no bebo cerveza. Pero beberé un vino a su salud con gusto. Por ustedes, amigos. Por ustedes, amigos. A trabajar. Quito los nódulos linfáticos. El cordero es simplemente perfecto para este plato. Como ven, ponemos las papas al fondo y ponemos la carne encima. Lo salamos bien. Y luego lo tapo. Thank you.
El olor es divino, quiero decir. Corteza perfecta. Intentemos desmontarlo con las manos. Eso está bien. Por la gente honesta y modesta. Sobre todo porque no quedamos muchos. Por ustedes, amigos. Papá, tomemos un pollo y cocinémoslo. Traeré algunas uvas e iremos a preparar algo bueno.
Toma un trago y ten un día libre. Hoy vamos a cocinar pollo y verduras en una sartén. ¿Puedo? No, cariño, lo cortaré yo. La carne debe ser manipulada por un hombre. Salamos la pechuga. Añadimos pimienta. Revolvemos muy bien.
Papá, dame el pollo. Las cebollas tienen un sabroso aroma. El aroma. Este aroma es divino, amigos. Nuestro plato está listo. Lo dejamos a fuego lento. No rompamos la tradición. Un brindis. Un día un niño le preguntó a su abuelo, ¿por qué hay tantas estrellas en el cielo? A lo que el anciano respondió, que cada estrella es el alma de una bella persona. Y todo el que ha vivido una vida decente. Y cuando entra en el cielo, deja su luz allí. Con esta copa, deseo, con todo mi corazón, que cada uno tenga una vida larga, interesante y digna. Y cuando llegue el momento, encontremos nuestro lugar en el cielo. Por todos nosotros, amigos. Está fuerte. ¿Y la silla de papá? ¡Ahí! Genial.
Alan, toma, bebamos vino. Hace mucho que no nos vemos. Buena excusa para tomar una copa, por tu visita. A tu salud. Gracias. Y a los espectadores. Ah, muy bueno. Hoy prepararemos el platillo caucásico Chajobili. Primero añadimos aceite vegetal y por último, mantequilla a nuestro caldero. Alan, ¿están las cebollas? Muy pronto estarán listas. Genial. Alan, ¿puedes devolverme mi cuchillo? Toma. Este es más útil para cortar huesos. Cortaremos la codorniz por la mitad. Agregamos sal. Alan, no creas que te emborracho porque sí. Salud por nuestro lugar de origen. Añadimos al caldero los tomates pelados y los pimientos. Y mezclamos bien. Añadimos vino blanco y seco de Georgia a nuestro platillo. Debe ser un poco. Por el aroma. Yo haré unas brochetas. Muy bien, yo ya casi termino.
Creo que nada sustituye un kebab de cordero. Ya está todo listo. Y el tiempo está cambiando. Ya hay muchas nubes. ¿Bueno, Alan? Sí, está bueno. De acuerdo. Para los que siguen el canal, yo les deseo lo mejor para sus vidas, que puedan cumplir sus metas. También les deseo buena salud. Paz y buena voluntad. Bueno. Creo que no me detendré. No hemos venido solo aquí a comer. Cuatro horas más tarde.
¿Ayudarás a tu padre? Hoy vamos a cocinar kashlama del Cáucaso. Papá, te he pedido que hagas nuggets. Ya hemos cocinado nuggets. Vamos a hacer KFC entonces. ¿Piernas de KFC? Sí. Es difícil decir que no a los niños. Cocinaremos piernas de KFC entonces. No tenemos tiempo para quemar esta olla, así que usaré la anterior, la que ya usamos. Oh, también encaja perfectamente. Es para 22 litros. Y esa es para 17. Bueno, tendré que ir a comprar patas de pollo. Hay que marinarlas. Pero primero tengo que salarlas. Y también pimienta. Se pueden añadir otras especias. Y mezclamos bien. Agregamos un poco más de sal. Y lo mezclamos de nuevo. Lo dejamos macerar y vamos a preparar el rebozado. Para hacer el rebozado necesitamos masa, harina y cerveza sin alcohol. Después de usar la procesadora de alimentos de esta manera, espero que no volvamos a tener inconvenientes. Ahora encendemos el horno y precalentaré el aceite.
El aceite tiene forma. La primera tanda está lista. Genial, genial. Freiremos las últimas un poco más. Y para terminar, las papas.